gone now, as you keep smiling at the crowd. Pressure is your best enemy, but let's go where they wanna see. Sometimes it feels like you're under attack, you just can't break free. I'll be there when you down, when you lose and you drown, till the afterglow, the afterglow. I'll be there when you fall, when you're losing it all, in the afterglow, in the afterglow. Oh! It all started with the passion, it all sounded like a dream. Remember kept on laughing, now you're trapped in your own skin. The anxiety is growing as the lights begin to shine. What if this time you totally fade? You want another try? I'll be there when you tell, when you lose and you drown, till the afterglow, the afterglow. I'll be there when you fall, when you lose and you drown. Buenas tardes, días, noches. Iniciamos. Debo dejar la música un momento, pero me momento. Y bajo el volumen de aquí el teléfono porque poder ver el chat. Ahí lo dejo. Buenas tardes, días, noches, Celeste. Listo. Ahí está bien. Ahí está. Listo. Ahora sí, lo que vamos a hacer hoy. Sí, estamos bien de momento. Estamos bien de momento. Creo que ya estamos cerca de la primavera, además de que últimamente los zombies se han estado acercando a la casa. Conseguimos un generador y la revista para poder leerlo. Por combustible ya no voy a preocupar tanto. Ya pude sacar combustible, además de que tenemos la mochila de Snake, que reduce un buen de cosas. ¿Qué más teníamos? Sí. Debo ir a matar zombies. Además de este vehículo, tenía que repararlo. Ya para reparar esto. ¿Qué necesitaba? Tres chapas pequeñas. Sí, chapa pequeña. Creo que antes tenía tres chapas pequeñas. Chapas, aquí están las chapas. Esto. Vamos a rellenarlo. Había matado a unos zombies que habían llegado acá a la casa. Tengo que hacer algo con esos zombies. Habían demasiados. Voy a ocupar su... ¿cómo se llama? Su tela. Para hacer cordeles. Porque necesito hacer un... ¿cómo se llama? Un curtidor. Porque tengo la piel de un oso, la cabeza de un oso, y quiero hacerme una alfombra con ello. Aparte de eso, tenemos dos moldes de perdigones. Ya tenemos, también leímos la revista para hacer munición de escopeta. Así que solo le falta subir de nivel. Aquí tengo artillería nivel 2. A ver, esto voy a dejar aquí un momento. Necesito cordeles de estos. What?
Ok. Y hay zombies. Dan 10 zombies. Momento de mapa, abrimos. Aquí fui a buscar cosas. Es una pequeña armería aquí. Ahí encontré las cosas que me faltaban. Oh, ahí tengo que pasar todo esto otra vez. Tengo que volver también aquí. Y aquí. Tengo que revisar esta zona. Porque hay muchos zombies por aquí. También mi peso es otro problema que tengo. Estoy bajando mucho de peso. Es el único problema más que tengo. Peso actual 65 y sigue subiendo, ok. Fue curioso que como atrapé al oso. El oso lo atrapé con un pescadito de estos de cebo. No me la creí cuando lo vi atrapado ahí en la trama para osos. Por cierto, la dejé. Dejé puesta. Debo ir a recogerla. La recojo. Oh, le vuelvo a poner pescado ahí. Gracias. Apaga fuego. También quería hacer... ¿Qué más? Esto era en... ¿Dónde está? Ingeniero, ingeniería, ingeniería, ingeniería. Ingeniero, ¿qué tal? Mira, ah, sí puedo. Puedo ensamblar ahora las armas que tengo ahí guardadas. Quiero hacer este silenciador casero, pero falta un nivel de metalistería. Ya en el nivel 3 de metalistería, solo tengo que subir de nivel. Me traigo de infelicidad comer la carne así, pero bueno. Estoy aquí, lo voy a dejar un momento. ¿Y tú cómo estás, Cele? ¿Cómo han estado estos días? Me estoy metiendo afuera, así que sacamos. Vamos a por las... ¿Cuántas balas de escopeta tengo? Traigo. Solo 10 balas y mis cargadores de pistola. Bueno, se vea. De paso vamos a ver si encuentro algo en el suelo. Con rebuscar. Frío. Yo tengo calor, me estoy muriendo de calor. Casi llegamos acá a 40 grados donde yo estoy. Pásame tu frío, por favor. Quiero frío. A ver si encuentro algo de comer por aquí. Por delivery. Botas largas, buenas. Sí. Vamos a llevarnos toda esta tela. Aquí lo echamos. Esta para después. Creo que ya pronto aquí en el juego será verano. Digo, primavera. Ya hemos estado mucho tiempo en el invierno. Es el mes 3. Por cierto, ya llevamos sobreviviendo 7 meses, casi un año ya. Y en 2 años solamente he conseguido una llave, la llave taxi. La única llave que he conseguido. Qué mal. Nada, aquí ni nada. A ver qué más encuentro por aquí, camino. Pam 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 pam. Los árboles van a tener hojas verdes. Lo cual no estoy seguro si es bueno o es malo. Bueno, porque supongo que eso significará que ya casi es primavera.
a otro lugar. De momento no. Estoy bien donde estoy ahorita. Cerca del agua. Los zombies no vienen muy a menudo que digamos por aquí. Pero siento que realmente van a venir muchos. Creo que podría defender la casa. Así que si veo la necesidad de realmente correr, correría. Pero de momento, no. De momento creo que puedo vivir. A ver esto. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Necesito ahorita cuerda. Cordeles para hacer cuerda. Para el curtidor. Aparte de eso, tengo que pensar en hacer otras cosas. Cómo saltar la mansión de Snake. O ir a la fábrica de Snake. La fábrica de Muldrow. Ahí también puedo encontrar cosas buenas. A mí también me alegra mucho, gracias. Aunque todavía estoy... Todavía me faltan unos 20 más para llegar a 50. Todavía estoy cerca, cerca todavía. Todavía me falta. Pero lo conseguiré, lo conseguiré. Pam, 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 pam. ¿Por qué me había matado a otro zombie? Yo por aquí. Aquí no hay nada, lo mismo de siempre. Los árboles que tiré. Ojalá encontrar también una roca de sal o sal por aquí. Mira que más zombies. Habrá sal por aquí tirada, ¿eh? Una piedra de sal. Porque es lo único que me falta a mí. Sal. No tengo nada de sal. Esto va a llevarlo para romperlo después. Espera. Nada por aquí. Pam, 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 pam. También tengo que aumentar mi nivel de electrónica. Para poder hacer el generador eléctrico de paneles solares. Tengo un panel solar. Y creo que es donde hay más paneles solares. Hay una caja, creo que entera. Pues he tratado de jugar otros juegos. He jugado el Left 4 Dead, el 7 Day to Die. Estoy jugando también el Metro. No, Metroid. Metroid con Samus pasándolo, pero como lo subo yo a YouTube, ahí veo si realmente vale la pena o no. Y pues algunos de esos no los ve mucha gente, los ignoran y pues no me anima ya mucho. Pero también estoy pensando en terminarlos. El Metroid sí estoy pensando en terminarlo. Y en estos días tengo que ponerme a terminarlo. Ahí está la bolsita. Vamos a mejor empaquetarlo en grandes. Empaquetarlo también se puede, no. ¿Se resiente? ¿Se resiente? No creo, necesito un poco más de cuero. No, cuero no, ¿cómo se llamaba? Vaqueras, nuestra quiero. Yo voy a traerme el Discord de metal para ver si encontraba algo por aquí. Por cierto, vamos a hacer un enfoque a las. Aquí le doy a plantas, silvestre, basura, piedra, mineral, metal, mineral le vamos a darle. Un enfoque especial, a ver si encuentro con eso, sí. La roca de sal que tanto estoy buscando. Ahí están más zombies.
Ven para acá, zombie. Y más que maté. No sé cómo revisar que me siguen los zombies hasta por acá. A ver, quiero esto. ¿Algo más? No, no parece haber nada más por aquí. Lo más emblemático que me ha sucedido es el poder atrapar un oso. Y fue con una trama para osos. Con un pecebo. Lo cual así dije, what the fuck, con un pecebo lo atrapé. No te puedo romper, no te puedo romper. Que se vaya con los zombies. Con su desaparición de zombie. Esto no es tela. No. Me quedo con esto. Sí, un oso lo atrapé así nomás. Pensaba que solamente podría atraparlos con un rifle de caza. Pero resulta que no. Lo llegué a atrapar sin hacer uso de eso. Sin el rifle de caza, lo cual me sorprendió más. La probabilidad de que lo atrapara era muy muy baja. Bueno, me puse a revisar qué necesitaba para poder atraparlo. Creo que con esto de vaquera ya está bien. Sí, creo que ya. Vamos a rezar. Debería ser suficiente para poder... Vale. Ya llegó el camión de la basura. Genial. Berries. En la mochila. Berries. Rato sin berras. Debería ser un pastel. No, pero no tengo la herramienta para ello. Necesito un molde para tartas, para poder hacer una tarta. Pero he salido a la ciudad y no he encontrado eso. He estado busque y busque y no encuentro nada. El invierno creo que se está yendo ya. Para la cacería, tengo los libros de cacería. Para rebuscar, también tengo libros de rebuscar. Pero... como la aparición de loot está muy muy bajo, no los encuentro todos. Solo tengo uno que otro. Pero sí, puedo hacerlo incluso sin los libros. Nada más que tardaría más. Mucho más. Además, yo también estoy buscando las revistas de... creo que eran revistas de supervivientes. Las mejores, las buenecitas. Creo que Le Gourmet ya encontré todas las revistas. También estoy pensando en reforzar la casa con pinchos. Ya que han estado llegando muchos los zombies a la casa. Me empieza a preocupar un poco eso. Si llegan a la casa cuando no estoy, podrán destrozarla. Y perdería todo. Espera, ¿qué hay aquí? Una rama. Va. Pam, 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 pam. Aquí hay muchas barras. Ah, por cierto, mis habilidades ahorita están así. Mi fuerza ya la llevé a nivel 10. Me falta el estado físico nada más. La puntería recién llegó a nivel 4 apenas. Mi destreza es muy buena. Ya parece que camino nomás. Necesito hacer más pinchos de estos. Pinchos de estos por toda la casa alrededor. Por todo aquí y todo aquí. Toda esta zona de aquí.
Esta cisterna la tengo afuera para cuando tenga que ir por buscar combustible. Tengo mi generador encendido. A ver esto... Empaquetar. Vamos a empaquetar todo esto. Por agua no me... Agua tengo aquí, mi grifo conectado. Por cierto, ¿cuánto le queda? Está bien todavía. Incluso si le faltara agua podría rellenarlo completamente yo. Manualmente, claro. A ver, esto va a ser un paquete. Vamos a juntar esto. Esto se lo quité a una amazona. Vamos a poner esto aquí, aquí y esto acá. A ver, necesitaba yo esto, portales de vaquera para poder hacer el cordel. Y poder hacer una cuerda más. Y de paso eso me ayuda a subir el nivel de sastrería. Sastrería de comer. Tengo también un serio problema con el bajar peso. Necesito subir ahorita peso. Comer carne de oso no es la mejor, pero tengo que comer. El cordel es... Aquí esto. Esto me lo quedo. Dale... Carta de oro, sí, gracias. Me encuentro cortando esto aquí. Sí, casi no hay nada que pueda atrapar. Siempre que voy no encuentro nada. Apenas un triste pajarito encuentro. Sin zombies, ok. Y eso, los 500. De hecho, una vez así me apareció. Me apareció el zombie de la llave sexy que me salió. Y fue lo único que obtuve. A ver... No hay zombies por aquí, aunque regularmente se pasen por aquí. Vamos. Necesito cordel. Tengo cordel suficiente, ¿no? Creo. Tengo todo y nada a la vez. Creo que no tengo. Pasar una cuerda, ¿cuándo necesitaba? Era en supervivencia. Where. 20 unidades, cada uno de estos son 5 unidades. Tengo 3 de ellos. Ay. Cierto, está fresco esto, voy a meterlo al congelador. Este congelador para que no se eche a perder. Tengo 3. Me falta uno más. Un cordel más. Joder. Ah, por cierto, tengo también estos. Vamos a romperlo. Tenía por aquí más para romper. Esto. Esto sí. Mi piel de oso. Quiero hacerme un tapiz con ella. El cual se verá bonito. Lo quitamos junto a esto. Mm,
Aquí. ¿Qué más necesitaba? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ¿dónde encontré más? Más cordel. Ya sé cómo. No, solo esto entre dos pinos. Pam 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 pam. Aquí 30 y te aquí tenía más. Estamos. ¿Cuánto me faltan? ¡Ay, me faltaba el otro! Bueno, esto vimos. Voy a hilachar estos. Y hacemos lo mismo. Vamos a transformar estos hilos en hilos finos. 21. Pam, 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 pam. Y todavía me falta. Ay, me falta todavía. Dividimos esto. Sí, uno. Cada uno. Así lo echamos. Mi nivel. Uy, casi la mitad. Vaya, casi, casi llegamos al nivel 10. Bebida. ¿Cómo está la comida? Digo, ni pez. ¿Sigo subiendo? Ok, sigo subiendo. Pronto tendré que hacer algo con la comida. Todavía no me parece que nada venga, así que estamos bien de momento. Estos son finos. ¡Sí, al fin! Arte cordel. Con el cordel, listo, la cuerda. Con la cuerda ya tengo todo listo. Ya tengo aquí mis materiales. Tengo toda la cuerda. Olvídalo. Tengo 6, me faltan otros 2. Olvídalo. Ese recurtidor será tan imposible a este ritmo. No voy a poder hacer ese curtidor. Ay, Dios, ¿por qué? Vamos a dar de comer mejor. Ya que tenemos carne, vamos a usarla. ¿Dónde está este? Mi bandeja. A ver, tenemos un jamón. ¿Cuál podría ser los fríos también? Vamos a usar la parte del jamón. Vamos a usar el filete. Y una chuleta de cerdo. ¿Qué más? Nada más. Para ello tengo que descongelarlo. Así que vamos a descongelar primero la carne. Una de esas. Vamos a chuparlo. Vamos a también atrapar un pedacito para tratar de atrapar otro oso. Sí, a ver si puedo tener la misma suerte. Pam pam pam, libro. Debo terminar mi libro. Mi libro. Tardará esto un poquito. Eso te tardará un momento. Pam 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 pam. ¿Qué más le podemos hacer a esto? Le podemos poner. Creo que podía ser una mantequilla. Es más, vamos a hacer una mantequilla para hacerle más sabor a esto. Chuleta. A ver, tengo por aquí. ¿Dónde está la?
Ponte la mantequilla. Leche en polvo. O uso una leche evaporada. Creo que usaré una leche evaporada. Bueno, leche evaporada, necesito esto y necesitaría una. No recuerdo, una cosa era así. ¿Cómo se hacía? Esta estaba azúcar, cierto, azúcar. Crema batida. No. Como chucha hacía la mantequilla yo. A ver. Crema de leche. Era esto. Pam 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 pam. Y con la crema de leche. Hacemos uno. Y te dan mantequilla. Durará unos 20 días. Es que no la conservo bien. Le ponemos mantequilla a mi. Aparte de la mantequilla, ¿qué me la puedo poner? Estamos en modo MasterChef ahorita, así que vamos a ponerle papas. Curiosamente, las papas que tengo aquí enlatadas son papas que yo cultivé. Por alguna razón, no sé qué mod sea, ese que me deja el poder hacer unas papas. Pueden enlatar papas. A ver, me atrevo a mostrar. Tan 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 tan. Era make. ¿Cómo se dice papá? Papá. Papá. No sé cómo se dirá. Arriba, papá. Esto no es. Sabe tampoco. ¿Dónde está? Había una opción que me permitía hacer enlatar papas. Lo cual es raro. Pero tampoco le presté mucha atención y dije, bueno, si me están dando la opción para hacerlo, no me quejo. Ah, chito, ¿dónde está? Bueno, lo encontraré en algún momento. A ver cómo está la cosa. No pude hacerlo ahí, vamos a ver si puedo hacer aquí el. Este y este. Debería traer madera también. Estufado. Filete de oso. Sí, le falta un poco. Filete de oso. Jamón de jabalí. Otro de jamón jabalí. Jamón de jabalí. Aparte también tengo papas, unas cuantas. Mantequilla, como siempre. Y creo que también le podría poner aceite. Pimienta. Para darle sabor y aceite. Ya se coció. Lo queda del oso y le ponemos una cerveza. Ahí no puedo, bueno, ánimo. Gracias por la comida. Tenía la mantequilla. Vamos a hacer otra mantequilla. Era crema batida, ¿verdad? Sí, era este. Y vamos a guardar esta mantequilla. MasterChef, casi, casi, casi. Mira, no, mira, mira. Mira mi nivel de cocina, papu. Nivel 8 de cocina. Ahora se mantequilla. ¿Qué tanto sueño tengo? Bien, esto lo vamos a meter en el congelador. No
No puede ser otra vez, está trabando, ¿en serio? Mucho, poco, nada. Bueno, si se traba creo que también es el juego. Parte del juego. Vamos a tomar todo esto. A ver, probemos lo que tenemos. Vamos a comernos un cuarto de esto. A ver si con esto puedo subir de peso. Sí, estoy subiendo de peso. Vamos a comernos otro cuartito. Otro cuartito. Tranquilo, se estabilizará. Vamos a tomarnos una de estas porque necesito ir a buscar madera. Las latas no las tiro, las guardo aquí. Tengo aquí un frasco vacío. Micrófono. Cosas que me faltan en esta casa. Me falta sal. No tengo sal. Aunque podría encontrarla por aquí. Se supone que deberían poder encontrar una roca de sal por aquí en el campo, pero no he encontrado la roca de sal. Creo que tenía café por aquí. Vamos a hacer un café. Más comida. Tengo mi taza. Y una mamita de roca. Creo que tenía té por aquí en algún lado. Tenía un té. Té. ¿No? Vamos a hacer... té. Tenemos azúcar por aquí. Azúcar. Cansancio. Creo que no podemos poner otra bolsita de té. Vamos café, un poco de café. Gracias. Ahora esto lo llevamos al horno. Para calentarlo. Lo único que consume combustible, digas, energía eléctrica, es este congelador. Pero en un punto quiero que sea más energía eléctrica, pero el sol, para no gastar tanto combustible y atraer la menor atención de los zombies. Ahora sí, vamos a ponerle, vamos a vernos esto. Fuego, dejamos esto aquí. Aquí, aquí. Y vamos a buscar la madera. A ver, ¿dónde están mis... en la primaria? En noche termino de leer mi libro. Y vamos a poner... ahorita vamos a poner también a hacer más de artillería. Motivation. A ver lo que viene para allá. ¿Qué marca error? The Vortex Tour. ¿Por qué? Ahí está. Solo queda esto de madera aquí. Necesito uno más. Traje mi hacha. No, no traje hacha. Tengo una pequeña hacha, así que tendrá que estar.
Vamos a derribar este árbol. Motivation. Secundaria. Vámonos. También tengo que mejorar el carro. Es un hecho que tengo que hacer. Gracias. Daria. No encontré más, pero bueno. Esta es la primera. Necesito la. El hacha. De que ya regreso. ¡Ey! ¿Qué es esto? Mal banana, hace rato que no la veo. Para mis resfríos. Pero aunque quiero yo minerales. Quiero roca de sal. Necesito sal. La sal es ideal para una dieta buena. Supone que con esta máquina deberían darme más. Más madera, se supone. Pero como tengo. Como tengo sueño, mejor no la agarro porque me contaron que. Si tengo sueño, si tengo estrés, me voy a partir la mano. Me voy a cortar la mano. Y eso es algo que no quiero que ocurra ahorita. Así que vamos a resolver. No tengo que. Pam, pam, pam. Me pide primeros auxilios, pero no tengo nada de eso. Tengo miel ahora que lo pienso. Cosa para mañana. Tenemos el libro de más zombies. Nada de zombies. No, pero. Quiero cazar. Hemos terminado de leer esto y a dormir. Yo creo que también quiero, estoy pensando en querer jugar Empire Earth. Ay Dios, día de neblina, odio la neblina. Por cierto, aquí tenemos una arma un tanto curiosa, una escopeta hecha de chatarra. Vamos a terminar de leer el libro. Pam, pam, pam. Mi libro. Y vamos a poner esto aquí. Sí, es que de parte del scrap metal. Ah, nieve. Tengo que reciclar todo lo que encuentre. Incluso la ropa que tengo, literalmente ropa reciclada que te queda de los zombies. No veo zombies, así que estamos bien. Por cierto, antes me dejaban hacer palitos de carne hidratada con los cadáveres de New York.
las aves. Pero ahora ya no me dejan. El verdad es que está... Primaria, esto es secundaria. Uno. A ver si... A ver si no me rompo la mano. ¿Cuántos tablones me dio? Son tres... Uy, sí me dio más. Me dio seis. No te cortes la mano, por favor. Primaria. Ay, Dios. Bueno, voy a ocupar todo esto para hacer la cerca. Cerra tronco. ¿Qué esperas, primaria? Ay, Dios. Me da costo. A cerrar uno. Me cerró los dos, bueno. A ver, ¿cómo está la cosa? Tengo 100% de condiciones todavía. Necesito cuerda. De cuerda para amarrarlos y llevármelos. Esto. Peso, como de peso. ¡Uy! ¡Subí de peso al fin! Debo comer más con mantequilla. Vamos a poner un cuarto de esto. Vamos a tomar de 9-9. De 9-9. La primaria y la secundaria. Y toda esta parte de aquí. Primero aquí. Y esto colocamos aquí. Vamos a hacer... Ah, retales de tela, me falta. Los retales de tela. Dividir en 5. Pum 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 pum. ¿Debe ser suficiente con esto? Yo digo que sí. A ver. No, aquí no es. Es aquí, aquí. Aquí. Defensas contra zombies. Abre y cierra la puerta, genial. Toda esta parte tiene que estar. Vamos a acercar un poco más. Boqueras. Ah, chis, no me deja volver a juntarlos. ¿Qué? ¿No me deja? ¡Déjame juntarlos! ¡Te lo ordeno! Muy lejos. ¿Por aquí? Aquí...
aquí, me acercas. Ahora sí debería dejarme. Necesito más. ¿Cuántos tengo aquí? Tengo aquí 2, 4, 6. 6. Oye, te falta un truco todavía. Mari. Pam, 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 pam. Esto rojo. Me da miedo cortarme aquí la mano. Espontánea. Esto aquí. Quitamos esto aquí. Quitamos este arbusto que está estorbando solamente aquí. Gracias. Ah, ya no puedo usar esa. No, pero puedo hacer eso. Tendré que expandir un poco esto para acá para poder saltarse afuera y entrar. Aparte de eso, creo que está bien. Voy por madera. Así que necesito esto. Un hacha. Vamos a sacar la escopeta. Nada más la tengo aquí paseando. También tengo una pistola de aire. Pero no le hay utilidades. Tiene muy poca. Poco daño. Hay que sacarse. Me había dejado yo la mal venada, ¿no? Sí, aquí debería haber dejado. Estoy viendo. Todo rato de escuchar la lluvia. Esto aquí. Empaquetamos esto. Empaquetamos esto. Al agua. Al agua, también el dentudo. Creo que ya podré pescar algo correctamente. Quiero creer. Ya que estoy escuchando el agua. Vamos a dejar aquí esto para el rato. Desempaquetamos el cangrejo, también lo voy a dejar. Tienen que echar al río, ya que no me lo puedo comer. Más bien no me dan mucho que digamos por comerme esto. Ah, se me trabó. Se me va trabando. Un lagazo me dio. ¿Qué tengo que hacer? Sí, lluvia. ¡Lluvia! Vaya. La primera lluvia de no sé cuánto tiempo. En unos 6. 4 meses más o menos. Primera lluvia de unos 4 meses más o menos. Ah, se me olvidó traer las de estas para poder agarrar madera. Tengo 2 tanques llenos aquí. Ahora siendo hora de que va a cambiar mi ropa también.
pam, pam, pam. Después de una tormenta, después de una lluvia, por lo general salen los hongos. Así que cuando termina la lluvia tengo que salir a buscar hongos. Hongos para comer. Llevo rato también, tengo que comer esos hongos. Tengo que tener cuidado con los que están envenenados, solamente. Un grillo. Exacto, como Minecraft. Ah, el problema es encontrarlos. Estamos esto aquí, estamos esto aquí. Necesito madera. Y también necesito madera para mi horno. Así que de paso vamos a sacar aquí. ¡Perpícale! Bien, la nieve se fue. Primer día sin nieve, genial. Después de un invierno muy frío, al fin tenemos primavera. Algo frío todavía, pero todavía mejor. Yo también voy a revisar la trampa y ponerle, en este caso, un pedecito. Por cierto, también ya podré pescar. Si estoy en lo correcto, debería poder otra vez pescar. Quiero creer. Vamos a tocar más cerca. Aquí, gracias. Estoy en la primaria. Secundaria. Bien, uno irá para madera. Vaya, hace rato que no veo este campo blanco, este campo verde. Vaya. Llevo recién visto, sí. Debo arrancar la hierba que está por aquí. Al fin, esto se queda ahí y esto va a ir para adentro. También tengo que limpiar un poco afuera. A ver esto aquí. Vamos a meterlo. Cafetería, lo quiero. 5 troncos al horno. Al horno, 2 más. Tengo que estar atento también para la cacería especial del día de Halloween. Ya que estamos, quiero quitar esto. Che, no me deja promover. Vamos aquí, acá, para allá. Quiero que esté limpio para la cosecha. Vamos a empezar también a cosechar de una vez. De hecho, ya que está lloviendo, vamos a aprovechar. ¿Qué plantamos? Creo que plantaré cacahuates. Para hacer crema de maní. Y la crema de maní da mucho. Da muchas calorías. Tengo entre crema de maní. Tengo también trigo. Que estaría bien. Tomate. Salsa de tomate podría volver a tener. Y como tengo el congelador, ya puedo guardarlo bien. Puedo guardar bien la cosecha sin que peligro que se me eche a perder. Lo que era uno de los principales problemas es que se me echara a perder la cosecha y no podría comérmela todo. Se escuchó mal eso, pero ni modo.
A ver la ropa. Escorremos la ropa. Tenemos que cambiar la ropa. Escorremos todo. Principalmente mi abrigo. Las botas también. Vamos a escurrir todo. Después nos secamos nosotros mismos. Comemos, comemos. Mi super mega estofado. Tomates, creo que sí tenía tomates. Déjame revisar. Y tomates, zanahorias, uvas, trigo, rábanos, zanahorias, maíz, fresas, patata, guisantes, café. Ah, pero este paquete vacío. Pimientos, piel serrano, la col, brócoli, tabaco, cacahuates. Tenía calabaza, habanero. Sé que tenía judías aquí, zanahorias. Este empaqueteémoslo. ¿Esto qué es? ¿Judías? Tengo judías. Zanahorias. Mira que tengo tomates. Semilla de tomates, ok. Zanahorias tengo más. Entre zanahorias y papas, fue lo que me rinde. Empiezo zanahorias. Hay otra vez la nieve. Quería aprovechar que estaba lloviendo, pero parece que no. Aunque también tengo planeado ir a un campo para buscar zombies y a ver si tienen alguno. Y tienen cosas. Voy a arriesgarme. Me arriesgo a usar las papas o las zanahorias. Es que tomates tengo muy pocas semillas y eché a perder la cosecha, perder las semillas también. Zanahorias, tomates y papas. Ok, vamos a hacer dos huertos de tomate. Haremos dos huertos de tomate. Primaria. Y dos de papa. No, zanahorias, ¿es qué? Aquí tengo zanahorias. Ten, 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 ten. Capa surco. Aquí. Aquí. Y aquí. Semillas, semillas. Tomate, tomate. Días, pues. Rayos. No puedo sembrar tomates porque no lo he leído sus respectivas instrucciones. Rayos. Cera. Listo. Ok, ¿qué más puedo hacer? Cavamos surco, otro aquí. Aquí. Y aquí. Tengo zanahorias, tomate. Ay, ni lo más. Cacahuate me falta un nivel para poder hacer. Brócolis puedo hacerlo. Calabacín. Calabaza. Cacahuate me falta niveles. Coles. Maíz. Patatas. Rámonos. Por cierto,
No he leído las... la harina. Y también conseguí, también necesito conseguir este... una lámpara para acá adentro. Leer. A ver... trigo... gomero... putías... patata... tengo problemas. Tiene por aquí, sí, tengo semillas para papas. Ok, vamos a hacer papas. Igual conseguimos algo tal vez. Semillas de papas. Ok, he plantado lo que son zanahorias, papas. Y nada más. Vamos a llenar el agua. Genial, tengo con la pila. Colocar. ¿Y dónde está? ¿Mi linterna? Ahí está. Espera un momento. Ya puedo ver cómo está la planta. Genial. Oh, no es eso. ¿Dónde está? Ya puedo ver. Ya puedo ver el estado de la planta sin necesidad de hacerle clic donde y que me muestre la información. Genial. Necesitan agua las plantas. Llenamos otra vez. Llenamos la regadera con agua. ¿Verdad? Agua. Pam, 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 pam. Se contaría esta. Listo. Completamente regado. Digamos aquí. Ahora vamos a dormir. Mis niveles están... metal historia. Necesito un nivel más. Artillería... ¿qué nivel necesito de artillería para poder hacer una pala escopeta? Fabricar... cartuchos de escopeta, necesito artillería nivel... su puta madre, nivel 5. Ah, bueno, ni modo. Bueno, ni modo. Mi peso sigue subiendo, genial. El único bueno que tengo. Un tal... ah, olvidé dejar la presa. Mañana vamos a ver la trampa para osos. ¿Tormenta? No, y otra vez otra tormenta. No me digas eso. Bueno, los aves no han venido, por lo menos eso aparenta. ¿Cuánto tiempo queda? 92, ok. Ay, la nieve volvió otra vez. Ni un momento me dejaron a mí.
Ok, vamos a ver. Vamos. Se acabó el encendedor. Por aquí tenía más encendedores. Uy, tengo varios aquí agotados. Ah, caray. Ya no tengo. No tengo más encendedores. Ok, cogemos uno de esos. Necesito una botella o algo. Vamos a dejar esto aquí. Tomamos esto. Vamos a dejar las semillas. Son inútiles en este momento para mí. Esto aquí, esto aquí. ¿Y qué más? Necesito también una botella. Una botella, una botella, 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 botella. ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Una botella, una botella. Esta. Esta merita. Hoy sí está nevando mucho. Quiero para esto. Gracias, listo. Creo que lo creo. Otra vez llegó la nieve, genial. No me deja ni 5 minutos a mí. Una gallina, ¿cómo la atrapaba? ¿Servirá el saltamontes? Y vamos a ver. Tenía esto aquí. Gallina. A la gallina la puedo atrapar con... ¡Achis! Con un saltamonte me da más probabilidad. Bueno. Vamos a poner esto para atrapar una gallina. Zombies que quieren invadir mi casa. El saltamontes aquí. Y la trampa para osos está por acá. Es por aquí. Vamos a cortar esto de aquí que me estorba. Trampa para osos. ¡Ay! ¡No! ¡Está rota! ¡Chales! Se rompió. Bueno, supongo que se rompió cuando atrapó el oso. Vamos a repararla. Para repararla, ¿qué necesitaba? Pam, 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 pam. A ver, en metal que hay aquí. Aquí está la opción para reparar esta cosa. Ahí está. Chatarra, 5 unidades de chatarra. ¿Por qué tengo chatarra? Y mi máscara. Ok, lo reparamos. Gracias. Ya que gracias a esta trampa podemos atrapar. Atrapar presas grandes. Por cierto. Tenemos esto. Vamos a usarlo. Sí, sí. Ah, oh, sí lo detecta. Chis. Vamos a ver qué más puedo detectar con esto. Vamos a ver. ¿Dónde estamos en el campo? No creo que encuentre nada, pero nunca dudo de que pueda encontrar algo.
una babosa. Me atrapé algo. Otra parte. Estoy de acuerdo contigo, pero quiero ver si encuentro algo por aquí. Puede que encuentre también algo por aquí en la ciudad, digo en el campo. Vamos a poner la trampa. Es lo que estamos haciendo esto. Hace frío. De aquí. Este tamparos. Lo vamos a poner justo aquí. Vamos a ponerle el pez muerto. Para mañana debería haber atrapado algo. He atrapado jabalí, he atrapado un oso, una vaca. Una vaca la puedo atrapar en una granja. Es el único lugar donde puedo atraparla. A ver qué más pira por aquí. Nunca voy a descartar que pueda encontrar algo aquí. ¡No puede ser! ¡Una roca de sal! Ya vengo. Necesito un pico para esto. La he estado buscando al fin. ¡Sal! Necesito un pico, necesito un pico. Dejamos esto aquí. Y el pico. Gracias. Sal, una roca de sal. Llevo rato buscando sal y no encontraba. Por aquí la encontré. Ajá, ahí está. Ahí está. Ahí está el pico para poder sacarla. ¡Y son dos! A ver cómo lo uso. Necesito un mortero. Me pide 5 de estos. Ok, por lo menos ya encontré sal. Por lo menos. A ver. Atrapé algo también aquí. Una gallina, obviamente, atrapamos. Comprobamos trampa. Una gallina y un huevo. Huevos. Ok, veamos si encontramos otra piedra de sal, le estaré bien. Estaría bien encontrar otra piedra de sal. Necesito sal, busco sal. Aquí hay. No. Sal. Por aquí no. Nada. En el campo puede encontrar algo. Pude encontrar algo. Puede encontrarlo. Puede encontrarlo. Somos. Solamente buscando sal. Deberían darme la sal. No veo zombies por aquí. No veo zombies, pero tengo que tener cuidado. ¿Cuánto le queda? Ah, le queda mitad. Un grillo. Genial. Para atrapar otra gallina. ¿Qué nivel de rebuscar tengo? Tengo nivel 1, 2, 3. 2 y medio. Creo que tengo el libro de rebuscar 3. Nada aquí. Cadáver. Pam, 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 pam. ¿Sabes qué? Vamos a ir esto. Pero antes de, vamos a apagarlo.
Por dentro que me estoy congelando. Uy, Dios. Me estaba congelando ahí. Necesito un ratón de tela. Vamos a prender el horno. Ok. Hay que conectar esto. Vamos a desplomarla. Y vamos a cortar el pollo. En varios trocitos. Esto acá, esto allá. Ah, cierto. Para tapar otra gallina. Necesito otra gallina. Abro mis apuestas. ¿Atraparé un oso mañana o no atraparé? Yo apuesto que sí. También tengo que mejorar esta cosa. ¿Qué nivel mínimo requiero? Requiero un nivel mínimo para... choques. ¿Dónde encuentro una defensa como esta? Un zombie, no gracias. No quiero enfrentarme a algo así. Este, necesito 4 barras de metal. Creo que es donde conseguir los materiales metálicos. Material de metal, creo que lo podría conseguir en toda esta hilera de aquí. Oh, creo que era por aquí más o menos donde iniciaba. La habilidad que me gustaría mejorar más ahorita es metalistería. Es la más tardada. A ver, tengo esto. Esto. Y tenía por aquí el bote de sal. Cocina, sal. Ay, necesito 5 piedras de sal. ¿Qué? Bueno, de modo. Aquí voy a dejarlo. Eso aquí. Y vamos a agarrar de aquí. Ay, no, otra vez internet, no, no me digas eso. No, internet, no te vayas. Es de maldita internet que te quiere ir. Ayer también me estaba haciendo lo mismo. Bueno, en tus últimos 2 días me estaba haciendo lo mismo. Ah, tenía esperanza de que no hiciera eso hoy. Como que me hace, ay, viene la cosa y yo estoy que, ay, no te vayas, por favor, no te vayas. A ver, vamos a hacer algo. Hagamos esto. Qué bueno. Vamos a agarrar la mantequilla. Sí, no me gusta que haga eso. Hagamos esto, esto. Esto aquí, vamos a poner un chingo de cosas. El huevo siempre da muchas calorías, así que vamos a usarlo. Por cierto, huevo, ¿para qué me sirvió? Aparte, una estrellada, puedo hacer un cartón de huevos. Esto para hacer un cupcake, una milanesa. Ahora que los pienso, puedo hacer milanesa ya. La milanesa ya la puedo hacer. Espérame un momento, a ver. Este... Prepara una milanesa. Prepara una milanesa. ¿Qué parte es la que necesito? ¿De qué? Era pechuga, ¿no?
alquilaron. A ver esto. Ahorita vamos a hacer eso de la milanesa. No estaría mal, pero quiero algo que me llene, que me dé calorías más que nada ahorita. El filete de oso. Filete de oso malo. Vamos a ponerle también una botella de cerveza aquí. Tengo mantequilla, 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 botella de cerveza, mantequilla. ¿Dónde está la mantequilla? Yo ya le puse mantequilla. Sí, ya le puse mantequilla, ¿no? No, todavía no le pongo la mantequilla. Aceite, pasta, pimienta. Todavía tengo que envuelto. Ah, pero es que está congelada. Ya veo por qué. Tengo que esperar a que se descongele un poco. Por cierto, tenía un huevo aquí. Tengo aquí unos huevos. Tengo que revisar también las plantaciones. Estos días creo que voy a hacer lo más de cocina, porque necesito subir, en serio, necesito subir de peso. Es que aquí. Más rápido se congela. Y... mantequilla. Por cierto, me tenía un cangrejo de río aquí. Y al horno. Aparte, para hacer la milanesa. Sí, vamos a hacer la milanesa. Ahora, ¿dónde está? Para hacer la milanesa. Un huevo y un buen dulce, ya digo. Listo. Y creo que necesitamos tener unas... ¿Qué pierna necesito? Esto es pechuga de pollo, creo que es la que necesito. Creo. No me acuerdo. Ajá, son estas. Y una tabla de cortar. Unidades de pechuga de pollo, tengo las 10, pero están. Ah, que están congeladas, estaban congeladas. Necesito descongelarlas. Esto aquí me estorba. Se están cocinando. Pechuga de pollo. Sí, la pechuga de pollo, ¿verdad? 7. Y el pechuga de pollo de granelcito. Ay, Dios. Congelación, congelación. Pechuga de pollo. No tengo otra cosa que sea una pechuga de pollo. Son alitas de pollo. Pollo, pollo. Ah, sí, está, ya me parece la opción. Ajá. Pechuga de pollo. Con esto tenemos ya pechuga de pollo. Ahora vamos con esto. ¿Me pides que prenda la revista de costumbres argentinas o tener trade o el trade chef de renombre? Ah, más problemas me dan a mí.
Uno queriendo hacer solamente su milanesa. No lo dejan. A la bestia. Tiene 100 de car... 100 de comida. Ok. Haremos también un salteado entonces. Un salteado de pollo. Pollo. Nos añadimos este aceite. Aceite. Este. Mantequilla. Mantequilla. Este. Dos de ramen que tenía por ahí guardados. Un poco de pimienta que también se me está acabando ya. Ya casi no tengo nada de eso. Pero bueno, le voy a poner el. No, no puedo ponerle el oso mal. Viene para acá esto. Bueno, de momento lo vamos a poner ahí. Por cierto, ¿dónde están mis...? Aquí tengo uno. ¿Dónde están mis cuencos? Tenía cuatro yo. Necesito otro. Necesito cuatro. Sigo en pie. Venga, ¿dónde están mis cuencos? No lo dejé. Necesito los cuencos. Ah, cierto, tengo uno aquí, te olvidé. Aún así me falta uno. Ahí está. Gracias. Cocina, creo que no tengo libro de cocina de nivel 5. Quiero dividir esto en 4. Cocina, primeros auxilios, pesca. No, no más tiene hasta nivel 4. Bueno, luego. Todo. Mejor que sartén aquí. ¡No, otra vez! Esta vez fue peor. Ay, internet, eres malvado. Te odio, internet. Es la peor persona que he conocido en internet. No te quiero volver a ver. No, espera. Sí, te quiero volver a ver. Nada más no te vayas. Ni me he dado cuenta que la música ya no está. Ahí está. Listo, ahora en 4. Apagamos esto. Hacer algunas cosas, esto aquí. ¿Por qué dejé que me regrese aquí?
eso no tuvo sentido. Esto. Aquí. ¿Y qué más? Estaba lloviendo, lloviendo, nevando. Espero y atrapelo. Después de tanto tiempo, vamos a intentarlo otra vez. Espero y atrapelo. ¿Es un qué? Pereye pequeño. ¿Qué es esto? Una caja antigua. Wow, esa es muy bravo. Un walker pequeño. Ahí tienen lugares pantanosos. Bueno. Peces. Comida. Calorías. Sube de peso. Ah, no, espera, este no. Monta. La pared ya no la quiero. Ah, ya refresco, siento el refresco ahora ya. Esto aquí. Pez bague grande. Pesca al fin, tenemos comida. Comida decente. Por cierto, ¿esto qué tiene? Vacío. Bueno, no esperaba mucho que te viera. Esta misma caja la podría encontrar en un cementerio. Ay, Dios. Ay, Dios. Tiene banda afuera. Bueno, por lo menos hay una tormenta. Pero igualmente debo salir. Necesito ir a comprobar cosas. Vamos a salir un momento. A fuerza horrible, pero tengo que salir. Estamos subiendo de peso, eso es bueno ya. Algo bueno en esta vida pasó. Por cierto, dejar el pico. Vamos a tomar en todo caso. En caso de que encuentre algo que golpear. Holy shit. Holy shit. La tormenta, güey, la tormenta, amigo. La tormenta. El generador, debo revisarlo. Ok, combustible está bien. Necesito repararlo. Vamos a apagarlo de momento. Necesito chatarra. Necesito chatarra electrónica.
necesito reparar. Repara, genial. Lo bueno que tengo la parte que necesito para poder reparar esta cosa. Uy, tío, otra vez se fue el de internet. Estado especial. Oh shit, no veo nada enfrente de mí. Está horrible. Si me preguntas a mí, está horrible. Cierto, electrónica. Un nivel más, solamente un nivel más. No veo nada, está horrible. Suele pensar que viene por aquí, es horrible ya. Un momento. Vamos a apagar la música un momento, solamente un momento. Un momento, Maradona, necesito escuchar bien los árboles. Tiene el cebo. Oh, raya, debe traer otro cebo entonces. Si quiero atrapar el oso, tengo que traer otro cebo. Se lo llevó el oso, lo más seguro. Pero, ¿qué tenía para atrapar? Aparte de peces, ¿qué otra cosa pedía? Holy shit. Lo atrapé una vez. Podría atraparlo una segunda vez. Pero un momento. Carne de ave, roedor, pez cebo. Un salmón, filete de salmón, una trucha. ¿Te acuerdas de una trucha? Yo tengo una trucha. Ayer que estuve pescando, creo que atrapé una trucha. Vamos a trocear este pollo. Hacerlo frito, pollo frito. Creo que puedo hacer pollo frito. Aparte de eso, así. Trucha. Trucha. Pensé que me habías abandonado. Gracias por seguir aquí. Por cierto, vamos a atrapar a este oso ahorita. Un oso malo. Y tengo lo que necesito, una trucha arcoiris. Tengo más probabilidades con ella. ¡Ya verás, oso! Te voy a atrapar. Y haré una bonita alfombra contigo. Ahora necesito encender esto. Necesito encender, retales de tela, ramita. Sí, trucha arcoiris. Ahora vamos a descongelar un momento. También pienso hacer, creo que puede ser pollo frito. Pollo. ¡Sí! Sartén de pollo frito. Aceite de girasol. ¿En serio? ¿Nada más con aceite de girasol puedo hacerlo? ¿No te vale aceite normal? ¿Aceite de maíz? Bueno, ni modo. Voy a retirar mi trucha arcoiris. Es comida, pero no importa ya. No importa. Esto me dolerá. Literalmente estoy dándole mi presa a otro animal. Que ni bien sé si me va a atrapar o no. Reparamos el generador. Joder. Está horrible el clima. Ay, Dios. Este día está horrible. ¿Cómo te hace mirar el clima? Por aquí. Por abajo. Toma mi trucha, oso. Y espero que caigas.
de regreso a casa. Vamos a casa. Está horrible aquí. Creo que fue una noche así de tormenta que mi casa casi se ve comprometida por los zombies. Ahora que lo pienso. Refuerzo, marca, deportivos, casa, oso. Estoy pensando si hacerlo trofeo en la cabeza del oso o lo hago una... ¿Dónde está? Vaya, refuerzo, pillo. No. Un de este... ¿Cómo se llama? Una piel de oso. Aquí está el... Ah, no, lo dejé todo. Bueno. Una prenda. Ay, no puedo hacer las prendas, eso es lo malo. Tengo aquí filete de pescado. Es más, vamos a hacer... Con todos los que tengo pedacitos de estos, vamos a hacerlos un salteado. Primero descongelémoslo. Esto va para... Vamos a quitarnos eso. Cuando consiga otra cuerda, vamos a hacer el encurtidor. Espero que los zombies no me vengan a fastidiar ahorita. Ok, vamos a cortar esto. Cortamos. Y cortamos. Puro pescado. Y por aquí tengo esta. Asado de puro pescado, vamos a ponerle. Creo que será la cosa que más claridad me va a dar este día. Vas a ponerle aceite de maíz. Creo que tenía mantequilla por acá. Sí, todavía tengo mantequilla. Está congelada. Tengo que descongelarla. Y le vamos a poner esta mantequilla. Debería quedar un poco. Vamos a ponerle pasta de tomate. Y creo que puedo ponerle una cosa más. Así que vamos a esperarle para ponerle esto. El pescado siempre dará buenas calorías. Lo único malo es que en invierno no los consigo fácilmente. Ven, eso aquí le queda. Peje rey. Tengo medio llenado esto. Antes podía hacer yo estos, pero no sé por qué ahora ya no puedo hacer estas cositas. Listo. Mantequilla. Vamos a poner también el... Saucy. Curry. Para darle más sabor. Y pimienta. Pimienta ya casi es... no me queda nada. Ok. Y esto... Pam, 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 pam. Pececitos. La pesca está dando resultados estos días. Así que... El invierno debería haber pasado ya. Tomamos agua. Aparte. ¿Cómo va esto?
va a tardar un poco, así que vamos a ver los cultivos de afuera, cómo están. Están bien regada, bien regada, bien regada, bien regada. Ok, parece que están bien de momento. Sí, están bien. Debería conseguir un gelador más grande. Sí, está horrible la tormenta, pero bueno. Por lo menos tenemos casa. Y esto me lo como, así como está. Esto, por aquí tengo unos dulcitos. Siento que algo malo podría pasar este día con la tormenta afuera. Déjame ver la información de la chimenea un momento. En 3 horas. Zombies se ven arrastrados por la tormenta para acá. Ya lo hicieron una vez y podrían hacerlo otra vez. Pero bueno, ya que estamos, ¿por qué no tocar música? Creo que no tengo otro libro de música. No, bueno, tengo la guitarra, que es lo importante. A ver, secundaria. Vamos a tocar. ¿Qué tocamos? Tocaremos. City, ¿dónde estás? Thank you, are you five? Think it's... creo que es esta. Una foto. Mañana será un día bueno, un día malo. Viviré, moriré. No lo sabremos. O esta solo es la historia de cómo morí, contada por un pequeño libro que siempre cargué. Por cierto, sí tengo el libro. De hecho, no he escrito en él. Esto, diario de superviviente. Solamente tiene una entrada de momento. Debería poner una cuando tenga oportunidad.
Black Thunder, The Bumble Fluid, City Ring, Acer. Shell, se echa a perder. Bonimo. Come. Necesito subir de peso. Pero antes de. Vamos a hacer esto aquí. Modo de grabación, porque quiero grabar una cancita. Creo que era la de. Y ahí fue todo. Ah, bonita canción.
Vende canción para un fin del mundo. Bueno, sabemos que tormenta. Este fin del mundo no está tan mal. Gracias, gracias, muchas gracias, he practicado. Creo que pienso, ¿qué nivel tengo? Tengo nivel... Nivel 2, casi nivel 3. ¡Te escuché! Hijo de la papaya y la guanábana, están aquí. Uy, no son poquitos. Ni tus balas, ni tus armas. Pero un momento. Ni tus balas. Armas. Escuete. Ya sabía que iban a venir estos hijos de chingada. ¡Joderme! Abre. La pregunta era, ¿cuándo iban a venir? Pique, esta no es escopeta. Te voy a traer más. A la bestia, están juntando muchos. Esa escopeta se va a meter. ¿Dónde está la escopeta buena? Antes de que derrime la puerta y vamos a salir. Ya sabía que iban a ir a tocar un chico de chingada. Ya sabía que no iban a venir estos a la chingada. Vienen aquí. ¡Ustedes por aquí! ¡Ni los veo con la tormenta! ¡Por aquí, chingados! Tienen que venir justo a tormenta. Se veía que vendrían. Sabía que venían estos cabrones, digo, de la chingada aquí. Yo los venía a venir. Había visto más. Me invaden aquí. Sí, no entraron mucho aquí a la casa. Logré romperlos aquí mismo. Me preocupaba que llegaron. Pero parece que sí tenía que preocuparme mucho. Uno quería entrar tranquilo y relajado y no lo dejan. Debía haberlas puesto, no lo niego. Sí, la tormenta los atrajo lo más seguro, pero ahora tengo que ver cómo chingado vuelta para eso. ¿Y ahora cómo está puesto? Rompieron esto, ay Dios.
Ay, ya no tengo más de estas para hacer el... ¿Sabes qué? Vamos a hacer una puerta, una... ¿Tengo para hacer una puerta o no? Y también tengo que reparar... Ay, Dios, otra vez, no... Ya la segunda vez que vienen acá a romperme la casa. ¿Puedo fabricar más de estas? No, no puedo hacer más bisagras, rayos. Bueno. Hasta aquí llegó la relajación. Ahora sí, cuando haya una tormenta, debo estar preparado. Sabía que vendrían. Pero, ay Dios. Están bien todas esas. Sí, tendré que romperlo. La cosa es que no quiero romperlo porque no tengo más bisagras. Solo tengo 12 y necesito 4 bisagras. De un saco otras 4 otras 2 bisagras más. Arriba. Creo que este de 11 2. Es la única puerta. Bien, lo desmontamos esto. Tenemos esto, 1 y 2. ¡Ey! Solo metes 2. Solo metes 1. Tengo 3. Aún me falta 1. Ahí vamos a romper la puerta. Esperen, no me vengan a fastidiar más. Porque no estoy de humor. Vamos a tirar esto. Pam, pam, para, pa, pa. Ay, Dios, tiene que romper mi casa otra vez. O tratar de romper. Voy a poner más pinchos. Apenas lo escuché. Escuché que golpeaban. Voy por un hacha mejor. A ver, vamos a dejar esto primero. Llevo esto encima. Vamos aquí. Hasta aquí. Tenemos que dejar esto aquí. La palita. Vamos a abrir otra caja por si acaso. Porque ya la veo muy probable que sí, voy a ocuparla al final. ¿Cuánto el hacha? El hacha, el hacha, el hacha, el hacha, el hacha. A joder a mi casa, los zombies tenían que venir. No se pudieron haber quedado en sus lugares. Hay dos. Dos. Necesito 15. 15 tablones. Tengo aquí unos cuantos tablones. Bueno, no soy suficiente con esto. Tablones, 9.
no veo zombies y tengo frío. Mucho frío. Ok, necesito un... necesito algo que me proteja más. Tenía por aquí lo esencial, gracias. Subir... esta mero. Esta sí me va a proteger. Luego tendré que conseguir más bisagras. Bisagras y pomos. La puerta está abierta, así que tengo que dar prisa. Secarse. Secamos la ropa. Rápido, 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 rápido. Y yo que quería terminar ya. Espera, adentro tenía unas cuantas tablas. Tengo 9, me faltan... creo que con esta es suficiente. Y vamos a saltar. Bueno, tengo una, pero faltan dos. Después tengo que reparar la casa. Ay, Dios, frío, 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 frío. Vamos a juntar todo esto y ponerlo en un solo lado. Ay, siento que me voy a resfriar aquí. Nomás haciendo esto me voy a resfriar. ¿Cómo que seis? ¿Cómo que seis? ¿Cómo que seis maderas? Si aquí ya tengo todas las maderas que necesito. Escogemos eso. Siento que me voy a resfriar y no me gusta eso. Puerta. Clavos, me faltan clavos, ok. Ay, Dios. Clavos. ¿Cuánto clavo necesito para la puerta? Bien, vamos. Creo que sea suficiente. No veo zombies, así que está bien. Bien, con esto es suficiente para reparar otra vez la casa. ¿De aquí cuándo soy? Nivel 3. Ok, tendremos que estar en absoluto silencio por esta noche, o por lo menos por esta tormenta. Frío, 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 caliente, 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 caliente. Oh, se logró. Ahora espero que no vengan.
porque apagué el generador, así que ya no deberían venir los zombies. En teoría. En teoría no deberían venir para acá los zombies, ya que está apagado el generador. La puerta principal de ruido. Otra razón más para tener los paneles solares. O mover el generador a una parte donde no puedan escuchar los zombies. Lo cual se me ocurre subirlo al techo. Subirlo al techo creo que es la opción más indicada. Rayos. Alguna de esta comida se va a echar a perder. No me agrada eso. Algunos sí van a sobrevivir, pero otros se van a echar a perder, su problema. Rayos. Al día 2 se echan a perder automáticamente. Bueno, no se echa a perder, eso es que se pone rancia la comida. Es algo que no me gusta. Bien, habrá que meterle todo lo que pueda en una olla. Bueno, ni modo. Tengo problemas y otros más. Siempre hay problemas aquí. A ver, tengo toda la comida que tengo aquí. Tengo un chingo de carnes, pollo, huevos, tripas de animales, pechuga de pollo, bacon vamos a ponerle. ¿Y qué más te puedo ponerle? Oso. Bien, creo que con eso será suficiente por ahorita. Se come la ropa. Vale, beso. Ok, no hay problema, también ahorita me voy a ir. Nomás termino esto y me voy a desconectar todo. Así que... adiós. Vamos, gracias por la suerte. Duerme bien. Ok. Ok. Vi un zombie afuera. Ay, Dios. Espero que no trate de entrar a la casa. Ok, se fue allá. Ahí estuvieron muchas cosas. Ya se calmó. Un zombie ahí, otro ahí.
rayos, sí, llegamos también aquí. Hey, ¿qué chingado estás haciendo tú? Órale, pendejo. Hey. Hey, bola de tarados, imbéciles, putrefactos, venga por mí. Toma. 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 Para, papá. Toma. 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 Bonk. Creo que son todos de momento de aquí. ¿Qué vamos a ver? ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! El pendejo que me mira. Ven acá, zombie. Toma. Toma. Para pam 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 para pam 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 para pam. Para pam 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 para PVP, para pam para B, para pam pereta. Y las castañuelas. Los pastores vienen, corren presurosos. Y van de tanto correr, los zapatos rotos. Ay, llegan en que les van y así volverán con la pam pam pam. La pam con la B, con la pandereta. ¿Atrapar algo eso? Gasté un salmón para atrapar el. Ing, es su cola madre, no atrapa nada. Ing, también su cola madre, se robó la presa. A ver. Ok, la tormenta ya pasó. No creo que vaya a pasar una tormenta así de fuerte en buenos días, así que estrenos. Deberíamos. ¿Un zombie? Eso es alrededor, pero nada fuerte, nada fuerte. No veo nada fuerte todavía. A ver. ¿Bonitas botas? Pues zombies por aquí no veo. Pero yo no. No sé si me escuchó o no, pero vamos a gritar otra vez. Ah, limpiar alrededor de mi casa. Son varios. Supervivencia. Hey you, hey you, hey you, por aquí. Por aquí, pedazos de imbéciles, putrefactos y muertos. Si me ven, ven para acá. Pim para acá. Bolsa de carne. Bolsa de carne putrefacta. Mi bate será puré. Pam, 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 pam. Sabía que vendrían los hijos de chingada. Debo coger mis defensas. Toda la parte de ahí tengo que ponerle pinchos. Una doble capa estaría bien. Bien, creo que este le dejo. Después lo reparto. Bueno. Me despido y me retiro por hoy. Muchas gracias.
antes. ¿Qué más? Encendo el generador de una vez. Casi lo olvidaba. Debo encender otra vez el generador. ¿Cómo está la comida? Ay, te puso rancia, no quiero. Ni modo. Ahora que lo pienso. Tengo que pensar una forma de subir el generador a un tercer piso de mi casa. Ahí haría menos ruido. O por lo menos atraería menos zombies. Tenía una forma de subir a un piso sin la necesidad de un... ¿Dónde son? Esta. Pegamento, talones, clavos y tornillos. Clavos y tornillos. Creo que las cosas tengo que arriba. Robusto. Al pegamento, se me olvidó. Tiene que ser algo útil. Lo vale. Vale hacer esto. Ay, creo que voy a tener que al final tirar la carne. Creo. Ay, no quería, pero bueno. Monta y como es. Ahí está, tengo una mano. ¿Qué tan grande es? Es... Uy, sí, es grande. Ok, vamos a ponerlo, colocar. Ah, chingazo madre, solamente puedo ponerlo de una forma. Chales, güey, no mames, güey, no. Se me ocurre una forma de hacer esto. Ok, carpintería, una pared, marca de pared. Aquí. Necesito un talón más. Ya vengo. Un talón. No hay zombies aquí de momento. El talón. Desatar. Esto será de mucha utilidad. Ya lo verás. Listo. Ponemos esto aquí. Y Sansan. Tenemos entrada a otro piso. El lugar está bien. Ajá, había otro por ahí. Y ahora para bajar. Hacemos lo mismo. Apagamos el generador, lo traemos para acá arriba y lo ponemos ahí arriba. Solamente tengo que subir de vez en cuando para checarlo. Ah.
desconectamos. Recoger. Para pa pam 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 pam. Vemos para acá arriba. Y lo vamos a colocar aquí. Aquí mismo. Soltar. Conectamos. Vamos a repararlo antes de. Estamos esto. Pam 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 pam. Necesito modificar acá arriba. Un poco solamente para que no se me caiga. Listo, encendemos. Silencioso, yo no lo escucho, no lo escuchan los zombies. ¿Y si están conectados? Genial. Sí, sí que están funcionando, así que está bien. Está ok. Yes. Listo. De esta forma ya no me atacaron durante una tormenta. Por lo menos. Ah, aún así ni voy a necesitar un. Unas cuantas cosas más. Pero bueno, será pues de otro día, así que nos despedimos por hoy. Ya nos vamos. Nos despedimos, nos vamos, nos vemos. Chaito, nos vemos. Adiós. Adiós. Chao, chao. Bye bye, bye bye. Cuídense, todo el mundo, cuídense. Duerman bien, coman bien. No tomen, no droguen. Así que nos vamos. Chao, chao, chao. Bye bye, bye bye.